Años 50. España se movía bajo el régimen de Franco. Aunque ya se comenzaba a hablar de turismo, eran unos años en los que se vivía una Marbella muy distinta a la de ahora y en la que estaría por venir todo lo que posteriormente la situaría en el mapa internacional. En esa década, Marbella se iría transformando. Fue la década en la que se construiría el puerto de la Bajadilla, el puerto pesquero, una instalación reclamada desde el siglo anterior. Además, sería la década en la que se nombraría a Ricardo Soriano, hijo adoptivo de la ciudad, y se pone nombre a su avenida. Precisamente en esa avenida, en 1955, Marbella vería cómo se inauguraba lo que llamaría Casa Sindical y que era parte de un proceso que venía de 1945 de equipamiento civil de la ciudad. Pasarían tan solo 3 años hasta que, por orden de la Delegación Nacional de Sindicatos, se emitiría una orden a las delegaciones provinciales y locales para que éstas impulsaran la formación de patronatos locales que promoviesen las emisoras de servicio de información sindical. Así comenzaría a gestarse lo que posteriormente se conoció como Radio Costa del Sol, emisora sindical. Con el paso de los años cambió y se llamó Radio Cadena Española primero y Radio Nacional después. Un edificio en pleno centro de la ciudad, una ciudad que estaba viviendo una transformación que la llevaría a un desarrollo económico más allá de la agricultura y la pesca. Para la construcción de este edificio se contrató al arquitecto Juan Jáuregui Briales, quien hizo esta obra y otras en la ciudad. Una fachada principal que es expresiva y elocuente del fin representativo para el que fue construida. De hecho, en folletos propagandísticos de la época se calificaba como soberbia fachada. La verdad es que ha sido una zona privilegiada de Avenida Ricardo Soriano, porque antes de los edificios grandes que hay frente y en los laterales, pues estaba casi en solitario, más bien solo. Entonces era una estructura muy andaluza, parecía muy colonial, a mí me parecía muy colonial en la forma de la construcción y cómo la habían pintado. Se debe tener en cuenta que entonces la escasez de medios municipales y dentro de las características arquitectónicas del conjunto urbano, este edificio mantenía una gran carga distintiva. La creación de la emisora fue producto de la ilusión y empeño de don José Maldonado, alma mater de dicha emisora. Lo primero era encontrar el capital para un sencillo equipamiento necesario para la emisión y algunos discos, una inversión de 30.000 pesetas. Así se lo contaba don Juan Carlos Reina, director de Radio Nacional de España durante años y que vivió el nacimiento de esta emisora en una conversación a Antonio Hidalgo, técnico durante más de 30 años de Radio Nacional de España. La Delegación Nacional de Sindicatos dio orden a los patronatos provinciales y locales, a las delegaciones provinciales y locales, de que constituyeran patronatos y que ese patronato se encargara de montar una emisora. Amigo. Entonces aquí era delegado de Conchicanto y el patronato estaba este hombre, Maldonado. Sí. Maldonado, estaba el doctor Maíz. Sí. Y estaba, yo no me acuerdo de todo. Bueno, ¿y esa emisora por qué la construye Cesario? ¿Porque se lo encarga Andrés Sánchez? Porque con 30.000 pesetas había que pagar la emisora, un magnetofón, los estudios, todo. Entonces, claro, lo más barato era, porque Cesare contaba ahí con alumnos en práctica. Exactamente. Y claro, los costes eran mucho más pequeños que cualquier empresa ya montada, ¿no? El que diseña Serafín Cotoruelo. Sí, exactamente. El único magnetofón que teníamos, que era una plataforma Ingra y un Grundy. Un Grundy de segunda mano que se lo compramos a Cananda cuando cerró. Ahí está. Y luego conocí yo, después del Grundy, un Revere. Ese ya lo compramos de primera mano. El Revere. Un crédito de 30.000 pesetas a distribuir entre 8 o 10 que... Y estaban todos los tíos los huevos aquí. Bueno, y si esto no va y tenemos que pagarlo nosotros. Tras esos comienzos, la emisora se fue asentando en el día a día de la ciudad y fue obteniendo más protagonismo. A lo largo de los años fue cambiando de nombre, REM, CAR...
el régimen de Franco tenía dos cadenas de emisoras. Era la REM y la CAR. La REM era la red de emisoras del movimiento. Y la CAR era la cadena azul de radiodifusión, que era Radio Juventud. Cuando hay una orden del sindicato vertical a todas las delegaciones comarcales y locales para que hagan un servicio de información sindical en el año 58, ese servicio de información sindical se convierte en cadena de emisoras sindicales. Posteriormente se reconvierten en la REM CAR CES, que sería la Radio Cadena Española, que formaban aquellas emisoras de la REM, de la CAR y de la CES, es de la cadena sindical. Y todo ese conglomerado de emisoras, posteriormente, la absorbe Radio Nacional de España. El ser la primera emisora de radio de la ciudad hizo que, más allá de la programación pensada para la información y distracción, se convirtiese en un punto esencial para los ciudadanos a la hora de informar o de informarse. La Marbella de los 10 o 15 mil habitantes. Y, lógicamente, las noticias que se daban por aquella emisora repercutían de una manera bestial en todo el territorio, o sea, en todo lo que era el ámbito de Marbella. Incluso cuando fallecían las personas, se hacía a través de aquella emisora, y digamos que la gente tenía un enganche con la radio. Luego se hicieron muchísimos programas benéficos donde la gente colaboraba de una forma multitudinaria, bien en campañas de Navidad o en campañas de benéficas para cualquier cosa, o alguien que se ponía enfermo y necesitaba una operación de un coste determinado. Y entonces había una simbiosis perfecta entre lo que era la emisora, el personal de la radio y la gente que escuchaba. El programa de discos dedicados, por el que los oyentes mandaban mensajes a sus familiares y amigos, recibía cientos de cartas diarias de todas las comarcas, incluso de varias zonas de África. La época de las primeras comuniones, también había luego en cumpleaños, en bodas y tal y cual, ¿no? Pero sobre todo en la primera comunión, yo recuerdo del disco de la primera comunión de Juanito Valderrama, que estábamos horas dando dedicatorias para los chiquillos, niños y niñas que hacían su primera comunión. Y entonces teníamos que turnarnos un poco y hacer unos pequeños descansos para decir: estas dedicatorias y las que vienen son para la canción tal, de tal y cual. Son algunos temas, estábamos hasta, te puedo decir, que hasta 3 y 4 horas dando dedicatorias. Y yo recuerdo que un amigo, que en gloria está, Paco Acosta, que trabajaba en el sindicato, pero también colaboraba con nosotros, era el que se ponía en un mostrador que había a la entrada de lo que era el estudio de radio, en la parte izquierda de ese edificio, la planta de arriba, y ahí se ponía a coger las dedicatorias, y creo que era 5 pesetas cada dedicatoria, creo recordar, porque hace muchos años. Y es que entonces las ondas viajaban con mucha más facilidad en un espacio más limpio que el actual, bastante saturado, un centro neurálgico, como menciona José Manuel Bermudo. Aquí cualquier cosa tenía una repercusión enorme, ¿no? Es decir, la gente llamaba para preguntar la hora por la mañana, para, oiga, ¿qué hora era? Pues usted, son las 7, usted no tiene despertador, cosas de ese tipo. Venían a buscar trabajo. Tú abrías la puerta, mire usted, a ver si había ofertas de trabajo, pero esto es un momento. Se encontraba una cartera por la calle y la traían a la emisora. Pues llévela usted a la policía. No, la traían a la emisora. No, que ustedes esto lo solucionan antes. Era una especie de centro neurálgico para muchas cosas, ¿no? Y eso me llamó a mí mucho la atención, porque ya no era solo el trabajo periodístico que tenías que hacer, que además el trabajo periodístico era un inicio del trabajo periodístico en un medio que no había hecho antes periodismo. En la radio no se hacía, y mucho menos en las radios locales, ¿no? Y todo ese amalgama de cosas te hacía sentirte un poco protagonista, digamos, de la vida del pueblo, ¿no? No solo ya de lo que era el tema informativo, sino de todo lo que se movía en el pueblo, porque es verdad que era un centro neurálgico. Aparte que había muy pocos medios de comunicación y te llamaban
para cualquier cosa desde Ceuta, por ejemplo, que se oía la emisora perfectamente, o desde Málaga, o desde los pueblos de la sierra. Y eso fue un tiempo muy bonito, ¿verdad? A mí me encantó ese tiempo, que hoy ya es mucho más complicado, porque es que ya en el mismo dial te encuentras con que las emisoras se montan unas encima de otras y no se oye como antes, ¿no? El edificio no solo tenía las instalaciones de la emisora de radio, también ahí se ubicó la delegación comarcal del sindicato UGT, ya que el edificio era patrimonio del Estado durante esos años. Había un patio enorme con una serie de garajes donde entraban todo lo que era la maquinaria agrícola que venían de los diferentes campos de la zona de Marbella y del municipio. También se hizo una cooperativa en el mismo lugar. Había un taller que pertenecía luego a la emisora, que se instaló arriba en la zona izquierda del edificio, donde Antonio Borrego, padre, digamos, para entendernos, era el jefe técnico y tenía el taller para todos los problemas de avería. A la derecha estaban todas las instalaciones del sindicato. En el centro había un gran salón de actos donde yo recuerdo que Juan Carlos con María Elvira hicieron una serie de programas de concurso con diferentes colegios de Marbella. Y posteriormente yo hice ahí también unos concursos de grupos musicales. Y en la parte baja estaba lo que se llamaba el hogar del productor, que fue, luego se le siguió llamando el bar del productor. Y más tarde, porque abajo también en la otra zona derecha estaba la Cámara Agraria Local, del municipio se entiende, y luego entró pues a formar parte de eso pues el sindicato UGT. Yo creo que tiene una gran historia esas paredes de entonces, porque ya como ya sabe todo el mundo, lo derribaron y ahora están terminando un edificio, pero ahí se encierran muchos momentos de la historia informativa, sindical, de hostelería y agraria de Marbella, porque también estuvo el tema de los pescadores en ese mismo edificio, en la parte baja. Estábamos nosotros, estaba un despacho, un pequeñito despacho de la asociación del TAPI, de los trabajadores del TAPI. También estaba una sesión de los trabajadores del mar. Hombre, lógicamente el bar, que os acordaréis, me imagino. Sí. Y estábamos nosotros, la UGT, que era el que tenía la mayor parte de la planta de abajo. Pero realmente para todos, la referencia de ese edificio era la radio. Todo el mundo sabía que ahí se encontraban las instalaciones de una radio que poco a poco fue creciendo en equipo humano, técnico y de programación. Hicimos también teatro, no teníamos medios para hacer teatro, pero sacamos obras de teatro a la calle, que yo recuerde, y se hicieron muchísimas cosas que hoy tardaríamos horas en comentarlo y sería impensable, porque es que no había medios. ¿Cómo había que hacerlo? Entonces ahí sí la imaginación tenía que ir al poder. Tenías que poner toda tu capacidad para, sin saber cómo lo ibas a hacer, que saliera una cosa medio decente antena. La verdad es que todo fue un tiempo, una cosa detrás de otra, porque te decía antes, lo de la muerte de Franco, la vuelta de los exiliados a Madrid. Después aquí ya vivías más directamente lo que era la vida política local, cómo se estaba reorganizando, porque claro, aquí antes eran pues los ayuntamientos designados directamente y tal, y empezó a moverse todo el cotarro político para presentarse a las elecciones, ¿no? Y recuerdo las elecciones de 1977, las nacionales que hubo, las primeras, que estuve 2 horas y 40 minutos en la cola para votar. Lo recuerdo ahora para aquellos que a lo mejor se quejan si van y están 5 minutos en una cola esperando en una votación, ¿no? 2 horas y 40 minutos. Y bueno, pues a partir de ahí todo fueron ya preparativos para las elecciones. En el 79 las municipales, y un sin parar, ¿no? Porque se movió mucho todo lo que, digamos, para la radio local era mucho trabajo que antes no se hacía. Ese trabajo antes no existía el trabajo de los partidos políticos, de todas las reuniones para hacer elecciones, eso no existía anteriormente, con lo cual fuimos avanzando unos y otros, aprendiendo unos y otros, los que vivían la vida política intensamente como protagonistas y lo que lo teníamos que contar. El tema técnico quizás fue el que nos revolucionó un poquito, ¿no? Porque era una emisora antigua y se tuvo que adaptar a los nuevos tiempos, ¿no?
sobrevivimos en principio con los viejos aparatos, pero después fuimos mejorando técnicamente, ¿no? Y en cuanto a la organización, pues sí, también hubo cambios. Además, ya empezaron los cambios también de directores, personal que venía de Madrid, otros que se iban. Y sí, al mismo tiempo se producía el cambio político, se iba produciendo el cambio en la profesión, excepto en los que estábamos ahí y lo íbamos viviendo todo, ¿no? Hasta, bueno, pues tener la historia de un medio durante muchos años, ¿no? Durante casi 60 años de existencia dio tiempo a vivir momentos únicos, tanto históricos que muchos de nosotros recordamos, como anecdóticos de los que hemos oído hablar e incluso habrá a quien le habría gustado estar. Yo en el tiempo de radio he hecho de todo, he estado de todo, de dedicatoria de discos dedicados, como tú bien decías, de programas musicales, de cuando todavía ni existían los 40 principales, esos famosos que hay hoy en día. Yo tenía programas de como Ondas Pop o los Supercosta, etcétera, etcétera. Y luego hacíamos unos programas que eran los magazines, que eran por la mañana, una serie de horas por la mañana. Y se me ocurrió en un cierto día, se me ocurrió de decir que una serie de artistas de la época, como Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Marifé, una serie de ellos de las coplas, porque yo hacía programas que se llamaba Calle Ancha, que era mezclaban la copla y el flamenco. Entonces quedaba muy bonito el programa. Y como Calle Ancha le puse ese título porque en casi todos los pueblos o ciudades hay una calle que se llama así, Calle Ancha, pues yo le ponía Calle Ancha porque nos gusta lo nuestro, recuerdo aquello. Bueno, pues yo dije que esta gente, estos famosos, iban a estar en la Plaza de los Naranjos pues firmando autógrafos y van a estar haciendo un par de horas, no más. Entonces parece ser que aquello pues se masificó de gente buscando a los artistas para que le firmaran los autógrafos y algunos se enfadaron y fueron a la radio y por poco nos lincha en el buen sentido. Visitas de famosos con los que era casi protocolario hacerse una foto y más si será un fan. Rafael, el Rafael de aquella época era una persona, lo sigue siendo, ¿no? Muy viva, muy, muy alegre. Pero mi mujer estaba enamorada de Rafael, quería una foto con él. Y yo, bueno, pues. Y en la foto en la cual yo aparezco, yo creo que le estaba contando un chiste. Y entonces él, pues, estaba muerto de risa, ¿eh? Con lo que yo le había contado. Pero fotos de famosos tenemos muchas en la casa. Lo que pasa es que nos parecía estas dos, una con Rafael y otra con Jaime de Mora, las más significativas. La de Rafael por el recuerdo que tenemos tan grato de él, y la de don Jaime porque hablar con don Jaime era un gusto. Don Jaime, cuando no había micrófonos ni había cámara, hablaba de cosas que no son de este mundo, por llamarle de alguna manera, y le tenías que seguir, ¿eh? Porque la verdad era una persona muy inteligente y muy culta. Pero el tiempo da para mucho, y entre los recuerdos también figuran días que han pasado a la historia y que sembraron cierta incertidumbre en su momento. Nosotros desde aquí pues lo que oímos fue los disparos que se oían por la radio, ¿no? Pero a los pocos minutos aparecieron unos policías nacionales en la emisora y claro, te quedas un poco asombrado sin saber qué iba a pasar, ¿no? Hasta que ya los policías nos aclararon que los habían mandado para hacer guardia en la emisora para que no ocurriese nada, ¿no? Pues al final terminamos jugando al dominó con los policías esa noche. Que la pasamos ahí, no nos fuimos, la pasamos toda la noche ahí hasta que ya la cosa se aclaró. Fue un momento porque no sabía si el peligro que te venía encima era de verdad, era auténtico o era momentáneo y ficticio, en fin. Durante un momento no sabíamos qué es lo que estaba pasando, ¿no? Hasta que ya se aclaró la cosa y bueno, terminamos bien. Pero eso fue un momento, sí que fue un momento importante, ¿no? Allí montábamos las asambleas. En el patio, de pie, se montaban las asambleas y nosotros íbamos a dirigirnos a los trabajadores
en las ventanales que había de Radio Nacional, precisamente. Nos dejaba el director, como yo estaba en la primera, y que no, abrir las ventanas y dirigido a la gente, sin ningún problema. Un lugar que casi todo el mundo recuerda era el bar El Hogar del Productor, pero que le decían el bar del sindicato. Era el bar de José Fernández, en el que trabajaban su hija y sus dos hermanos, María, Pepe y Antonio. Prácticamente yo había estado años anteriores, mientras estudiaba el bachillerato. Era un lugar donde yo venía a comer al famoso Hogar del Productor. Entonces conocía bien ese edificio y nunca imaginé que iba a terminar ahí trabajando. Me lo pensé poco tiempo, unos segundos, y ahí he estado más de 30 años. No está mal. Tenían un menú muy, muy económico. Lo llevaba Antonio y bueno, pues allí estuvimos conviviendo todos. Es el número 11 de Ricardo Soriano y era un edificio que algunos llamaban La Casona, pero como sabemos, ya no existe. Lo primero fue el ERE, elaborado por el Estado para funcionarios de Radio Nacional de España. Sí, pero mira, es que coincidieron varias cosas. Primero, que la primera parte fue que nos íbamos del edificio, porque nos fuimos a otro sitio. De hecho, hoy en día todavía hay una delegación de Radio Nacional en el edificio Azalea y hay un par de compañeros todavía trabajando. Con lo cual, los que no se jubilaron en ese momento se fueron a ese edificio, todavía yo entre ellos, ¿no? Todavía viviendo un poco, prolongando un poco el trabajo, que ya no era igual, ya no era una emisora en todo su esplendor, sino una especie de delegación. Y después llegaron las prejubilaciones, con lo cual otro montante fue saliendo y fueron todos varias etapas, ¿no? Hasta que ya, bueno, llegó al final y todavía mira, quedan dos compañeros que eran los más jóvenes, por eso están ahí todavía. Porque yo no había que hacer nada en aquella radio, no era la radio que yo había vivido, no tenía nada que ver, era más informativa, era de otra manera, en fin, no era la primera radio. Y entonces tanto mi esposa como yo nos acogimos a aquel ERE y ahí terminamos. Tiempo más tarde entraron las máquinas que no tendrían perdón con sus mulos. Este lugar fue objeto de numerosas especulaciones sobre su destino. Hubo sindicatos que reivindicaron ser utilizado por ellos por haber sido patrimonio sindical y hasta algunos se atrevieron a encerrarse en el interior del edificio poco antes de que fuese derribado. Finalmente, el solar pasó a ser propiedad de Tomás Olivo.